Seguimos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Pasaremos a darle a conocer detalles sobre cómo están atendiendo prácticamente las personas en RENAP. Vea, por favor, porque ellos nos van a explicar en estos momentos cómo están atendiendo en línea, qué procedimientos se pueden hacer en línea para evitar que usted salga de casa y sobre todo también cuál será el proceso para la inscripción de nacimientos y también defunciones. Está Mabel Saucedo con nosotros. Adelante. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que el Registro Nacional de las Personas también se encuentra cerrado al público. Esto por las disposiciones que se han tomado por parte del Ejecutivo en este estado de calamidad. Sin embargo, queda la duda de muchas personas de cómo realizar los trámites, tanto de inscripción de recién nacidos, también cómo realizar o renovar algún DPI si en algún caso se perdió, y también las inscripciones de defunciones. Pero para ello, Heidi Melgar, vocera de esa institución, nos dará los detalles de cómo se está manejando al día de hoy. Bueno, muchas gracias, como siempre, por mantener informada a la población. Queremos comentarles que, de conformidad a lo establecido con el reglamento de las inscripciones de nacimiento en el Registro Civil de las Personas, pues las inscripciones de nacimiento pueden efectuarse después de los hasta 60 días hábiles. Es decir, nace el niño o la niña y tienen 60 días hábiles. Estamos hablando que 60 días hábiles, un mes tiene aproximadamente 20 días hábiles, así que tienen 3 meses para poder realizar la inscripción. Son 60 días hábiles siguientes al parto. Nosotros aquí en RENAP estamos, pues obviamente, acatando y cumpliendo las disposiciones presidenciales en este caso, en estado de calamidad, y pues obviamente también las órdenes para su estricto cumplimiento. Así que, pues, a las personas que recién le dieron la bienvenida a la familia, a un niño o una niña, pues tienen 60 días hábiles para realizar la inscripción de nacimiento. Son 60 días hábiles, repito, que quede muy claro, después del parto. Pero ahora, relacionado a los servicios que se pueden hacer en línea, ¿cuáles son y cómo se está llevando a cabo? ¿Qué respuesta han tenido ustedes también de la población? Bueno, por supuesto que sí, hemos tenido pues el servicio habilitado del portal electrónico, ¿verdad? De los servicios que presta RENAP a través de esta plataforma. Las personas que desean solicitar certificados de nacimiento, matrimonio, certificados de divorcio, certificados de defunción también, y por supuesto certificados de DPI, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma. Lo que tienen que hacer es ingresar a www.renap.gov.gt, luego ingresan a nuestra plataforma de servicios electrónicos y allí crean un usuario. Si ya lo tienen, pues es mucho más sencillo, mucho más fácil, pero el usuario es su CUI, su código único de identificación, que usualmente se conoce como número de DPI, y luego pues una clave que ustedes deseen. Es bastante sencillo poder ingresar al portal electrónico de RENAP. Para finalizar, sabemos de que las inscripciones de defunción sí son las que están atendiendo 24 horas, pero cuéntenos si es solamente en la capital o cómo se está manejando el tema. En la capital, pues el servicio es permanente, no solo ahora en el estado de calamidad, sino las 24 horas. Es un servicio que se presta de forma permanente en la oficina registral, que está ubicada en la novena calle 0-05 de la zona 1 de la ciudad capital. Ahora, en los departamentos, es en las cabeceras departamentales, a requerimiento y en coordinación con las autoridades. Muchas gracias, Katie, por este detalle de la información. Y ya lo conoce, amigo televidente, si usted tiene que hacer algún trámite o necesita alguno de esos certificados que ya se ha mencionado, pues tómelo en cuenta, siguiendo pues estos lineamientos y pues también recordando de que aún estamos en este estado de calamidad, por lo cual se están evitando las aglomeraciones en diferentes lugares, y por ello pues también RENAP ha cerrado las puertas de atención a las personas. Así que con esa información, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias por la información. Ahí tiene entonces usted, por si llegara a tener usted un niño en estos próximos días, lo normal es recurrir a cierto tiempo para poder hacer la inscripción al RENAP. Pero con toda esta situación, usted tendrá 60 días hábiles. Por favor, tómalo en cuenta, son días hábiles.
hábiles, es decir, de lunes a viernes únicamente, para que usted pueda presentarse y realizar estos procedimientos de inscripción. También en línea ya explicaron cuáles son los procedimientos para poder realizar cualquier solicitud que se genere a través del RENAP. Recuerde que ahora la tecnología ha avanzado tanto que usted puede hacer todo desde su casa, solo con su teléfono en mano o bien desde una computadora. No es necesario visitar directamente las instalaciones. Tómelo en cuenta, por favor, y de esta manera quedémonos en casa.